entre la paz, el sosiego y quietud de fresnos, sauces, abedules, chopos, de la vega del río Carrión, en la localidad de Perales, se erige en 1161 el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, fundado por don Nuño de Lara y su esposa doña Catalina. Doña Catalina era hija de los reyes don Alfonso y doña Sancha. Siendo su hija, doña Mencía, fue la primera abadesa de este cenobio, adquiriendo desde ese momento la protección y tutela real. Durante el último cuarto del siglo XVI se produce en este monasterio pues una relajación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Santa Regla de San Benito, que saben todos ustedes que es ora y et labora. Pues esta fue una de las razones fundamentales y básicas y esencial para que Sor Catalina liderase para promover una recolección, una reforma. Y esa reforma, liderada, como he comentado, por Sor Catalina y apoyada por el abad de Usillos, don Francisco de Reynoso, encomendaron esa labor tan sumamente atrevida para la época. Una parte de esas componentes, de esas religiosas, de ese cenobio, se trasladaron a donde estamos actualmente, a Valladolid, en el 1594, fundando el Real Monasterio de San Joaquín y Santanas. Muchos fueron los problemas que tuvieron que solventar estas religiosas. Las monjas se acomodaron en las casas que compraron del regidor de la corte, don Antonio de Salazar, que costaron 10.000 ducados. En el siglo XVIII, este Real Monasterio estaba en una situación deplorable, lamentable, incluso podríamos decir que hasta ruinoso, y valiéndose las religiosas de su propia condición de tutelada por la corona real, solicitan al rey Carlos III que sus arquitectos, en este caso arquitecto Francisco Sabatini, venga a Valladolid, analice y realice un informe cómo está la situación de este convento y que se haga una nueva reedificación del propio monasterio. Las monjas entraron en este nuevo convento el 18 de septiembre de 1787. Pero para que nos hagamos una idea breve de quién era Francisco Sabatini, le puedo decir cuatro detalles. Fíjense, cuando llega a España, Carlos III le nombra maestro de las obras reales, teniente coronel del cuerpo de ingenieros y que llegó a ser hasta teniente general, académico honorífico de la Academia de San Fernando, caballero de la Orden de Santiago, incluso fue nombrado gentil hombre de cámara. Es decir, con todas estas condecoraciones es, sin duda alguna, el arquitecto más condecorado de Europa. Y, posteriormente, cuando expliquemos lo que realiza aquí en San Joaquín Santana, vamos a poder adquirir el gran valor artístico y arquitectónico que plasma en nuestra ciudad. Sabatini empieza a trabajar en la realización de los planos y quiere realizar en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana una de sus mejores obras. Para conseguirlo, francamente, tiene que resolver tres problemas que va poco a poco acuciando. En primero, empieza a plantear una planta centralizada. ¿Por qué el concepto de planta centralizada? Con ella lo que consigue Sabatini es realzar la belleza estructural de su composición arquitectónica, con el propósito de que el espectador alcance la esfera armoniosa de todo el conjunto globalizado. La segunda propuesta que hace es la propuesta ovalada. ¿Por qué hace la propuesta ovalada? Como estamos comprobando en la propia iglesia. Esta planta ovalada, lo que vamos a conseguir es que las propiedades direccionales de la elipse marquen de forma claramente definida cómo separa los respectivos espacios. Como podemos comprobar, divide la iglesia en una entrada o cancel, que es esa estructura que vemos antes de la composición acristalada, una nave central, que es donde estamos actualmente, y un presbiterio. Si se dan cuenta cómo lo marca claramente de forma diferenciada. Pero esto desde el punto de vista interno. ¿Cómo lo resolvemos con el plano? Aquí viene la tercera resolución. Y lo que hace el propio Sabatini es, sobre la iglesia encajada, lo que consigue es introducir, sobre una composición rectangular, introducir el óvalo que estamos observando. ¿Con qué propósito? Comunicar la entrada con el altar a través de un elemento longitudinal de la elipse. Con ello conseguimos ese tan merecido elemento de simetría que podemos observar. Realmente sorprende de forma extraordinaria cómo vamos a ir subiendo poco a poco para hacer un análisis de la propia iglesia. Observen estos detalles tan característicos. Miren cómo cada pilastra, para aligerar la composición estructural que estamos viendo en la iglesia, va elevando poco a poco, hasta que vemos en su capitel dórico, que se corresponde, sigamos con la mirada, con esa nervatura que va a terminar a la propia linterna. De esta forma, que parece que no tiene importancia, lo que consigue Sabatini es aligerar el peso estructural de la iglesia, dándole un conjunto armonioso, sencillo, pero a la vez totalmente práctico. No podemos echar en olvido estos óculos, estos ojos de buey. Fíjense que son tan importantes para él, que hace y dedica muchísimo estudio y análisis en su composición. En primer lugar, vamos a poder comprobar que es ovalado el óculo, y miren cómo está inclinado, no solamente lateral, sino también transversal. ¿Y por qué he dicho que le llevó tanto tiempo? Porque está predispuesta la iglesia para que, a medida que avance la luz, una luz homogénea, suave, limpia y equilibrada, entre de una forma rítmica por cada uno de estos óculos para iluminar a cada uno de los cuadros de Goya. Araujo Sánchez publicó en su día una carta que Goya manda a su amigo Zapater, que le dice lo siguiente: para el día de Santa Ana han de estar 3 cuadros de figuras del natural colocadas en su sitio y de composición. El uno, la muerte de San José, otro, San Bernardo, y otro, Santa Luzgarda. Y aún no tengo empezado nada para tal obra, y se ha de hacer porque lo manda el rey, con que mira si estoy contento en realizar esta obra. Quiero empezar comentando San Bernardo socorriendo a un tullido. Esta obra realizada por Francisco de Goya en el 1787, es un óleo sobre lienzo. En primer lugar, tenemos que decir que es una composición sencilla. ¿A qué me refiero o qué entendemos por composición? La composición es la forma, cómo se ordenan las figuras dentro del propio concepto de entablamiento pictórico. Eso en primer lugar. De ahí que estamos observando cómo ordena de una forma armoniosa cada uno de los personajes. Vemos al tullido, vemos al fraile que acompaña y, por supuesto, vemos al propio San Bernardo. Es una composición idealizada. ¿A qué me refiero diciendo que es una composición idealizada? Pues Goya quiere hacer para las monjas de Santa Ana unos cuadros donde se evite las expresiones violentas, dramáticas, agresivas. Por eso coloca un concepto totalmente armonioso. Pero lo realmente importante, Goya lo que busca es conjuntar el rigor y la racionalidad. ¿Para qué combina esos dos elementos? Para dar a los cuadros humanidad. Fíjense que son composiciones pictóricas tan distintas a las que estamos acostumbrados. Aquí podemos observar en San Bernardo una persona joven, imberbe, pero que acontece uno de los elementos más destacados de su obra, que es la sanación. ¿Y dónde vemos o dónde podemos contemplar características identificativas de la obra de San Bernardo en materia de sanación? Pues lo vemos en primer lugar en la dulzura de sus manos. Fíjense cómo compone Goya esas manos. Son de una dulzura, de una ternura que adquiere esta actitud de bendecir, de purificar a la persona que está solicitando esa ayuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si observan, fíjense, en la parte superior de la cabeza tiene una estrella de 8 puntas. Es a la que se refiere la estrella de la sanación. Pero si hay algo que destacar en Goya, es increíble el dominio que tiene del pincel. Observen los pliegues, observen cómo trabaja de una forma tan magistral, tan extraordinaria, que pocas veces vamos a poder encontrar una obra de tanta calidad como la que representa aquí Goya. Y no solamente eso, sino vamos a poder comprobar el dominio de la técnica. Mire cómo se ve y adquiere una connotación especial, cómo adquiere esa perspectiva tridimensional, cómo aparece el tullido en un plano, cómo se ve la figura de San Bernardo en un segundo plano y cómo consigue adquirir esa tercera dimensión con el personaje del fraile que acompaña a San Bernardo. Por eso quiero decir que esta obra que hace aquí el propio Goya es de una composición en materia de idealización extraordinaria. Es realmente una obra digna de admirar. Tránsito de San José. Óleo sobre lienzo realizado por Francisco de Goya en el 1787. La temática de la muerte de San José ha sido uno de los motivos menos tratados y compuestos que ha realizado la historia del arte. De ahí que podemos decir que esta temática que estamos observando es prácticamente excepcional. A diferencia de los cuadros que vamos a comentar posteriormente de Santa Luzgarda, aquí Goya se siente o quiere representar esa emotividad, esa emoción, la fuerza expresiva que configuran cada uno de los protagonistas. Como estamos viendo, refleja la muerte de San José. Se ve perfectamente que en la parte central, tumbado, está San José, al fondo la Virgen María y en un primer plano el propio Jesucristo. Fíjense bien, porque cada vez, mi teoría, adquiere más contundencia. Goya se inspira en un acontecimiento que le marca muy mucho y que fue la muerte de su padre. Porque si no comentamos ni explicamos nada de este cuadro, observamos que la persona que está tumbada en la cama, como he comentado, es San José, al fondo estaría la propia Virgen María y en un primer plano estaríamos Jesucristo. Pues observen estas características, porque la persona que está tumbada en la cama es el rostro del padre de Goya, que adivina cómo se llamaba, José. Al fondo estaríamos viendo el rostro de la madre de Goya, de su madre en Gracia. Ese retrato van a poder observar que aparece muchísimas veces y de forma reiterativa, como en el Quitasol de Goya, en la Cacharrera, en la Vendimia, en el Ciego y la Guitarra. Y lo que aparece de forma sobreimpresionada es, en un primer plano, el primer autorretrato de Goya cuando tenía 42 años. Porque observen estos detalles iconográficos. La figura de Jesucristo a lo largo de toda la historia del arte siempre tiene unas características básicamente esenciales. Es una persona alta, delgada y con barbas frondosas y densas. Observen esta característica. Todo lo contrario, es una persona bajita, miren la horizontalidad con respecto a la cama, es una persona imberbe y obesa, miren cómo marca la barriga, incluso llevando la propia túnica. Es más, Goya quiere hacer aquí algo personal, algo íntimo, algo realmente trascendente. Y observen este detalle, fíjense que esa muerte queda dentro del seno familiar, porque observen cómo la Virgen María mira a Jesús, Jesús mira a San José y San José devuelve la mirada a los dos. Quiere que esa emotividad quede vinculada dentro de ese espacio emocional familiar. Por eso quiero decir que esa complicidad, esa emotividad queda plasmado en esta obra como una de las características fundamentales. Y no solamente eso, sino fíjense ese haz de luz que entra por la parte superior izquierda, abrumando a todos los personajes principales del propio cuadro. Ni que decir tiene, si nos acercamos, como después pueden hacer perfectamente, vamos a poder comprobar cómo Goya siente de una forma tan particular ese rostro de San José, al igual que el propio sentimiento de su madre y, por supuesto, la tristeza que embarga al propio Goya. Y como hemos comentado en San Bernardo, aquí volvemos a ver que Goya es un genio. Goya es un genio por muchas características, pero sobre todo, no solamente cómo trabaja y compone la configuración de pliegues dentro del propio concepto pictórico, sino cómo detalla y define cada uno de los planos. Miren el plano de Jesús, miren el plano de San José y miren el plano de la propia Virgen María. Y sobre todo, se apoya en un concepto que a mí me parece muy importante y es, miren cómo, la composición de ámbitos triangulares. Observamos la figura de Jesús, que es un triángulo isósceles, la figura de San José, un triángulo rectángulo, y la figura de la propia Virgen María, que es un triángulo escaleno. Santa Luzgarda. Según estamos observándolo, el cuadro que estamos viendo a mano derecha. Óleo sobre lienzo, Francisco de Goya, 1787. Aquí Goya configura un espectro de esencia mística. Como estamos comprobando, cada uno de estos cuadros admite una composición totalmente diferenciada. Evita todo aquello que puede distraer la visión del propio espectador. Elude absolutamente todo aquello que es superfluo. Y sobre todo, y algo muy importante, es que aquí introduce un concepto devocional del ámbito cisterciense. En el día de San Pentecostés se ve a la propia santa levitar dos codos y un halo resplandeciente que iluminaba todo su rostro. Este ámbito que estamos observando adquiere una connotación muy especial por muchos detalles, pero sobre todo, fíjense cómo la propia santa abre las manos para arropar, para acoger, para amar aquello que está orando. Y si se dan cuenta, está abriendo las manos para recoger el propio amor que Jesucristo se ve representado en ese crucifijo. Como podemos comprobar en estos tres cuadros, estos lienzos son, como estamos observando, de una belleza realmente extraordinaria. Y Goya pasa de plasmar una religiosidad convencional, popular, a una religiosidad muy distinta, intimista y con imágenes totalmente emotivas, cercanas al ser humano. Por tanto, tengo que comentarles que es tal el dominio que tiene Goya en realizar estos tres cuadros, que sorprendentemente tardó 30 días en realizar estas tres fantásticas obras. Ni siquiera Lucas Jordán, que es ambidiestro, era capaz de hacer una producción pictórica tan extensa y de tanta calidad como hacía el propio Francisco de Goya. Quiero terminar con unas palabras, decirles que en estos lienzos lo contemplado y el contemplador se fusiona de tal forma que da lugar al nacimiento y el despertar del sentimiento más puro e íntimo de la obra de un genio como es el propio Francisco de Goya. Y algo que me parece muy importante para todos los que estamos aquí. Nosotros somos responsables. Tenemos que saber y conocer los bienes muebles e inmuebles que tenemos en nuestra ciudad, en este caso Valladolid, porque es la vía más directa y eficaz de poder cosechar raigambre, respeto y amor por todo lo nuestro. Concluimos con Beethoven y no lo hacemos de manera baladí, lo hacemos porque muchos artistas han dicho que escuchando a Beethoven se puede ver a Goya. Las vidas de ambos, de hecho, transcurren de manera muy paralela. Hay muchos parecidos entre los dos. Goya, evidentemente, es español, nace en Fuendetodos en 1741 y Beethoven lo hace en Bonn en 1770. Pero Goya vive muchos años y, por lo tanto, el fallecimiento ocurre prácticamente a la vez de Beethoven y su vida transcurre muy en paralelo. Ambos son unos entusiastas de la luz, de la ilustración. Esperaban que en la Revolución Francesa el mundo cambiara y efectivamente pudieran dejar de ser criados, sirvientes de los reyes a los que tenían que servir, pintar, componer, para poderse convertir en artistas. Y luego el rey sí quería que me comprara una obra, pero aquí decido yo lo que tengo que hacer. La Revolución Francesa les abrió el camino a esta idea, a esta ilusión. Y ambos admiraron a Napoleón Bonaparte muchísimo. Goya lo hace en muchas expresiones y Beethoven lo hace componiéndole una sinfonía, la número 3, que tituló Bonaparte. Pero Napoleón abandona el camino de ser cónsul de una república que aspiraba a ser moderna para ceñirse la corona imperial y, lo que es peor, despreciar a su mujer para casarse con la hija de unos Austria y, además, coronar a todos sus hermanos reyes de toda Europa, incluyendo a José I, Pepe Botella, Bonaparte, rey de España, que hizo también estragos por esta iglesia y en otros lugares. En cualquier caso, ambos acabaron muy decepcionados con Bonaparte y cambiaron su punto de vista. Beethoven se giró otra vez hacia la monarquía y Goya hizo lo propio, no les quedó más remedio. Pero ambos dejaron un espacio al final de su vida para ver el futuro. Goya pintó de una manera totalmente contraria a su tiempo. Lo hizo en su etapa negra, mientras que Beethoven compuso de modo que se avanzaba muchísimo. De hecho, Goya sirvió de inspiración siglos después a Picasso. En su tiempo no era comprendido, hicieron falta más de 100 años para que fuera así. Y Beethoven, que al final tildaron de loco, fue entendido por Schönberg, por Britten, en el siglo XX. Ambos perdieron el oído, se quedaron sordos al final de su vida. Y ambos fallecieron fuera de su patria. Beethoven en Viena, es decir, Austria, él había nacido en Bonn. Y Goya en Burdeos, Francia, es decir, no en España, asqueados por el tiempo que les había tocado vivir. Uno lo hizo en 1827, Beethoven, y otro en 1828, Goya. Y no pudieron descansar en paz por los mismos motivos. La frenología quiso estudiar sus cráneos, profanaron sus tumbas, cerraron sus cabezas y estuvieron investigando sus cráneos durante varias décadas hasta que fueron depositadas de nuevo en sus respectivas tumbas. Pero no cabe duda que aunque no hayan podido descansar en paz y no vivieran en el mundo que ellos querían, son unos genios que recordamos y que hemos querido recordar esta noche. Lo hacemos ante los cuadros de Goya con la música de Beethoven, sus 5 canciones españolas.